Ella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Mortis pestem quam plantavi primus parens. Aquellos que nos han encomendado una oración por algún familiar, algún difunto, sus matrimonios, sus hijos, su estudio, su trabajo o sus negocios.
Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, arrepienta y acérquense al Señor a decirle: Siria, tu ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a los tú en ti encuentra piedad huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, Israel, si quieres escucharme. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo soy el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu desierto. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es:
Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle sus preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, en todos los tiempos, todas las personas, la humanidad, los pueblos, han buscado a Dios. Lo han buscado a través del rayo, en el sol, la luna, las estrellas, un fenómeno volcánico, un terremoto, un huracán, un tornado, a través del arte, de la cultura, de la ciencia, no encontraban a Dios. Pensaban que Dios existía en las criaturas, hasta que Dios se revela a Abraham, al pueblo de Israel. Lo hemos buscado por todos lados. El hombre actual que se desvía de la palabra de Dios, lo busca en todo tipo de fe, energías, tipos de otros cultos religiosos, y sin embargo Dios está más cerca de todos nosotros. Como dice en el Evangelio Jesús: amarás a Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encontramos a Dios, en el amor, en el respeto al prójimo, en su ayuda, en la verdad, en la justicia que Él nos proporciona. Todas las virtudes con las que tenemos, los mandamientos que nos ha dado Dios, es para el prójimo, no para uno mismo. En el prójimo encontramos a Dios. ¿Por qué decimos que amamos lo que no vemos y lo que sí amamos, que son nuestros hermanos? No los amamos, los peleamos, los demandamos y a veces hasta los matamos. A palabras, a golpes, a insultos. ¿Dónde está Dios? Acerquémonos a Dios en estos tiempos que se ven difíciles, se ven oscuros. Nadie entiende realmente lo que pasa. ¿Qué tanta verdad hay? ¿Qué tanta mentira? No sabemos, hay un estado de expectación. Lo que sí sabemos, y lo único que existe, y al único que tenemos que ir, es dirigirnos al amor de Dios, a su confiar en su palabra, y con esto amar al prójimo. Creo que en tiempos difíciles podemos volver como las antiguas comunidades cristianas, volver a tomar el sabor de lo que hemos perdido, una sociedad individualista, de placeres, egoísta, que nomás vemos por uno. No, volver a empezar a amarnos los unos a los otros, ayudarnos en ese tiempo de crisis que se viene. El que tenga que dé, el que tenga otra cosa que obsequie,
el que dé de corazón el amor, la caridad, un abrazo, un saludo, una palabra de Dios. Es lo que necesita este mundo. No necesita cosas materiales. Este mundo ocupa el amor, la palabra de Dios. Porque a veces todos podemos sentirnos solos y tristes. Porque nos alejamos de Dios. El pecado es un alejamiento de Dios. Olvidémonos de ese pecado. Estamos en la cuaresma. Dejémonos ya de cosas. ¿Cómo podemos vencer todo esto? Con la alegría, la fe. Abandonar el pecado que tanto nos oscurece nuestro pensamiento. Tengamos fe en Cristo, en el Señor de la Misericordia, en nuestra Madre Santísima, que confió en Cristo. A pesar de todo lo que vio, su pasión, su cruz, gozó también su resurrección, porque confió en Él. Nosotros no perdamos de vista la fe, a todo el pueblo de Ocotlán, toda la comunidad del Señor de la Misericordia, la arquidiócesis de Guadalajara, México, el mundo entero. Confiemos en Dios. Él siempre nos ha rescatado. ¿Ha habido momentos difíciles en la historia del mundo? Sí. ¿Ha habido pestes? Sí. Dios siempre ha rescatado a la humanidad. Pero la condición es que nos convirtamos, que esta humanidad voltee otra vez los ojos a Dios. Deje los vicios, deje todo eso que nos perturba. Amémonos a Dios, acerquémonos. Querrámoslo. Volvamos como las comunidades cristianas primitivas, la iglesia primitiva, la de los apóstoles y sus sucesores. Seamos amantes entre nosotros. Lo que demos, démoslo de corazón. No lo que nos sobre, lo que tengamos. Compartámonos en común su palabra, la oración, la misa, la Eucaristía, todo, compartámoslo. Es lo más grande que puede haber, no las cosas que existen, sino la fe es lo que nos hace ricos, lo que nos libera de la esclavitud, lo que nos libera de las enfermedades, lo que nos libera de las epidemias. Confiemos en Él otra vez, con mucha fuerza y mucha fe. Que así sea. Para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, roguemos al Señor. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Para que Cristo que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Roguemos al Señor. Escucha nuestros plegares, Padre misericordioso. Y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, nuestro mundo, en tus manos divinas de Padre, hemos
nuestro Señor, nuestro amor. Señor nuestro, nuestro mundo camina hacia el cielo, nuestras almas hambrientas de ti. En tus manos divinas, hemos puesto, Señor nuestro. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos, para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna. Oh, hosanna. Oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo de todo corazón. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes del mundo entero. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, oremos todos juntos como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor que se siente con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, nosotros.
mano la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey llamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestro sacerdote. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sea nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica.
y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre en nuestras mentes y nuestros cuerpos, para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Glorificar a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Y que Dios los bendiga mucho. Cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Altísimo Señor, cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoro y te bendigo.
contrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Reinarás, este es el grito que a ti exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, reine María la nación, en nuestra patria y en nuestro suelo. Celi extirpavit quae lactavit Dominum, mortis pestem quam plantavit primus parens homini. Stella celi extirpavit quae lactavit Dominum, mortis pestem quam plantavit primus parens.